¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó. Si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La criatura de los pies al revés, Quintana Roo. Conocido en Quintana Roo como Juan del Monte y en toda la zona de la península de Yucatán, esta es una versión de aquel terrible ser. Las leyendas son aquellas historias que nos contaban nuestros abuelos. Pueden ser verdaderas o fantasías narradas, que van pasándose de generación en generación. En una reunión familiar, generalmente los más grandes de la casa cuentan estas historias. Algunos pueden decir que es de terror, otros que son historias de lo que comúnmente pasa en los montes. Sin embargo, es un momento para compartir con la familia, con los amigos o con nuestros compañeros de misión. Este es el caso de un soldado, que es parte de una familia en el sur de Quintana Roo, y que contó su historia acerca del terrible ser del que todo mundo habla en toda esta región peninsular, pero que nadie sabe a ciencia cierta qué es, o de qué se trata. ¿Es un humano? ¿Será un animal? ¿La combinación de estos dos? ¿Un terrible monstruo? ¿Una calamidad? ¿O tal vez un terrible mal? Hace poco más de 50 años, comenzó a construirse la ciudad de Cancún. En un principio, esta ciudad era pensada únicamente para los turistas. Sin embargo, la gente que atendía a estos turistas necesitaba un lugar donde quedarse. Es natural que posteriormente la ciudad comenzara a crecer, pero en un inicio todo era selva. Y fue cuando un grupo de soldados fueron enviados hasta este lugar. Sin embargo, les agarró la noche y tuvieron que improvisar un campamento. Abrieron algunas casas de campaña y otras las formaron por ahí. Encendieron una fogata y uno se quedó despierto para hacer guardia. Era cerca de la 1 de la mañana, cuando el soldado de guardia llamado Armando comenzó entre sueños a escuchar algunos ruidos extraños. Eran aves que revoloteaban mientras hacían ruido como si estuvieran aterrorizadas. Pensó que algún jaguar había atacado a alguna de sus presas y por eso éstas habían emprendido el vuelo. Sin embargo, esto no era así, puesto que esos sonidos se repetían más y más y se acercaban a ellos. Los pájaros que estaban en la zona comenzaban a desesperarse también. En ese momento, decidió despertar a sus compañeros, que no eran más de 10. Se acercó a uno de ellos y le dijo que se despertara, que algo venía y que no hiciera ruido. Este pasó la información y despertó al siguiente, y este al siguiente, así hasta que los 10 estuvieron despiertos. Se escuchaba cómo se caían árboles y cómo unos pasos se acercaban. No sabían qué hacer en ese momento, pues a pesar de estar entrenados, jamás pensaron que en una selva tupida y espesa habría enemigos tan peligrosos que hasta los animales de la zona se ahuyentaran. De repente, un terrible olor se apoderó de la zona, una mezcla entre excremento y sangre fría, combinado con tierra húmeda y moho. Esto significaba que lo que venía se pondría mal, puesto que era algún tipo de animal que nadie conocía. Los jóvenes soldados comenzaron a trepar los árboles, uno a uno hasta que quedaron a salvo. Sin embargo, uno de ellos, llamado José, tuvo la desdicha de pisar una rama seca. Esta se quebró, y él terminó en el suelo de la selva inconsciente. Para este momento, todo era demasiado tarde, puesto que aquella cosa estaba muy cerca. De repente, comenzaron a salir corriendo despavoridos de entre la selva, venados, tapires y hasta un jaguar. Se apareció este ser, esta criatura de cara enojada, enormes dientes y cerca de 4 metros de altura, cuerpo peludo de apariencia humanoide, pero con una característica singular, tenía los pies al revés. Esto no le permitía caminar o desplazarse tan rápido, sin embargo, el tamaño de sus piernas le daban una mayor ventaja. Este ser de apariencia terrible tenía en una mano un pedazo de un venado. El terror se apoderó de todos, más porque esta criatura pasó cerca de José. Sin embargo, José no se movió, y aquella cosa lo ignoró por completo. Este ser se fue directo hacia donde estaba la fogata, y con sus enormes pies al revés, comenzó a apagarla. Este raro humanoide terminó de hacer esa labor y siguió su camino.
El hedor era demasiado. Y aunque esta criatura se alejó, el terror de los soldados no se pudo ir. Lo curioso es que cuando este ser vivo se alejaba, las marcas de sus pies señalaban lo contrario, por lo que si alguien intentaba ir a buscarlo, no lo encontraría, y si alguien intentaba huir de él, lo vería de frente. Recolectores de almas. Los hospitales y las iglesias siempre han sido lugares de mucho misterio para las personas. Este tipo de lugares están cargados con todo tipo de energías, y las calles aledañas suelen estar plagadas de anécdotas. 3:20 de la madrugada, Arely salía de una fiesta en casa de su abuela. Su casa quedaba justo en la calle de atrás, así que ese día decidió irse caminando. La casa de su abuela quedaba a dos casas de un ya conocido hospital, el cual también colindaba con una gran iglesia. Esta chica comienza a caminar. Al llegar a la esquina, nota a lo lejos una figura moverse. No le tomó importancia y siguió caminando. A la mitad de la calle, siente una presencia detrás de ella. Arely se gira, y lo primero que ve es un bulto negro a mitad de la calle. Estaba estático. Aquel bulto parecía una persona con algún tipo de capa o túnica con capucha. Parecía no tener rostro ni pies. Aún así, aquella joven sentía una mirada pesada sobre ella. De pronto, aquella cosa se comienza a mover hacia Arely muy rápido. Aquel espectro no emitía sonido alguno, lo que hacía de aquella escena algo aterrador. La joven comienza a correr desesperada. Cuando da vuelta en su calle, aquel ser no la sigue más, solo se queda ahí, observándola. Al día siguiente, esta joven le cuenta a su madre lo que le sucedió la noche anterior. Aquella señora, ya grande de edad, le comenta: «Ay, mija, aquella cosa que viste, se dice que es un monje, que se lleva las almas de los difuntos que llevan a la iglesia y de las personas que ya están muy graves en aquel hospital. No te siguió porque tienes encargo y no sobrepasa aquellos lugares. Dios sabrá qué hubiera pasado si no corres». Ahora, Arely no vuelve antes del anochecer a su casa, y gente que ha estado por aquel hospital o que pasa por aquellas calles muy entrada la madrugada, cuentan que también han logrado ver a este espectro. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla: aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.